Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Maratones Argentinas en este día martes, martes 14 de septiembre. 19 grados de temperatura, a pleno sol. Mira el sol que tengo en la cara que entra por la ventana, ¿no? Impresionante. Bueno, venimos con bastante información en el día de hoy, pero ya vamos a ir directamente a la nota que tiene que ver, y ya los quiero presentar a la gente de Roller Velocidad Pergamino por primera vez en Maratones Argentinas. Te doy la bienvenida y buenas tardes. Sandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Rulo, buenas tardes, ¿cómo va? Todo bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá estamos entrenando con las peques y no tan peques también. Sí. Bueno. Ajá. Contanos un poco, Sandro, ¿cuánto hace que tenés esta escuelita de roller velocidad ahí en Pergamino, provincia de Buenos Aires? Bueno, esta escuelita se inició justo cuando se inició la pandemia, ¿viste? Nos agarró justo el año de la pandemia, justo que íbamos a participar en La Gaucha, se suspendió todo y nos tiró para atrás. Pero este año se está reactivando y ojalá sea para bien para todo, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y cuánto cuesta, Sandro, mantener a los chicos, ¿no?, después de una pandemia y hace poco que han arrancado y poderlos mantener y seguir, ¿no? Sí, la verdad que sí, costó un montón en el tema de cuarentena, cuando no estaba permitido hacer actividades. La verdad que pegó un montonazo en el deporte, no solamente en patín, sino en todos los deportes. Bueno, así que es una escuela bien nuevita, Sandro. Bueno, ya tuvieron una participación en la primera fecha de La Gaucha, ¿no?, en Campana. Sí, bueno, y eso motivó mucho, un montón de nenitas que se han sumado y otras nenas que ya venían patinando. En tiempo de pandemia nos venían pidiendo de poder competir, decían, profe, ¿cuándo vamos a correr? Y no es lo mismo entrenar que correr, ellas querían participar de un torneo, y claro, por fin se dio en Campana, y bueno, y ahora se da acá en Pergamino el 26, y ansiosa y entusiasmada. Sí, totalmente, y donde va a ser la segunda fecha de La Gaucha ahí en Pergamino, ¿va a ser en ese lugar, Sandro? No es en este lugar, es en el panorámico de Pergamino, es una pista de ciclismo que tiene 900 metros, es un lugar muy amplio, muy lindo, tanto para los espectadores como para los patinadores, es un lugar muy, muy, muy lindo, muy cómodo. Bueno, ¿y cómo es, Sandro, tener una escuela de patinaje ahí en Pergamino? ¿Cómo le cayó a la gente, a la ciudad de Pergamino, a la familia, a los padres? ¿Sandro? ¿Sandro? No te escucho. No lo estoy escuchando, Sandro. A ver. ¿Sandro? No lo estoy escuchando, Sandro. Perdimos el audio ahí de Sandro, ¿eh? Ahí tengo el de Damaris, que sí. Él está hablando, pero no lo estás escuchando. Exactamente, no lo estoy escuchando. No tengo el audio de él. Tengo tu audio, sí. A lo mejor no sé si bajó el volumen o algo de eso, porque silenciado no está. A ver. Perdona que me muevo yo. Bueno, le recordamos a la gente que estamos desde Pergamino, esta escuela de roller velocidad. Pedro, ¿estás escuchando a vos? ¿Qué pasó? ¿Bajaste el volumen o desactivaste el volumen o algo? No, está el volumen está activado. ¿Me escuchás ahora, Sandro? Hola, hola, ¿me escuchás?
Te escucho lejos, pero te escucho. Y yo estoy en el mismo lugar, ¿eh? No me fui a ningún lado. Bueno, y si no cambiaste al móvil de Damaris, ¿no? Ah. Y dejás de Damaris para el otro. Sí, decime. Ahora sí te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Bien. Sí, perfecto, ahora sí. Bien, perfecto. Te preguntaba, Sandro, ¿cómo le cayó a la gente de Pergamino tener una escuela de patinaje? ¿Cómo le cayó a los padres? ¿Cómo se siente la ciudad con todo eso? No, y hay padres de alumnas acá que también me rebancaron y me reacompañaron en este tiempo de pandemia cuando no se podía entrenar. También estaban igual que las nenas y que yo, entusiasmados, ansiosos porque todo se reactive y poder volver a entrenar. Claro. Y la verdad que me dieron una re mano y bueno, acá está la escuelita en crecimiento y cada día son más chicos, gracias a Dios. Sí. Y a la ciudad sí le gusta, muchos rolean, muchos, más allá de los que no vengan acá a la escuela, entrenan individualmente en el parque y hay mucha gente en roller. Sí, bueno, qué bueno eso y qué bueno que también hayan podido participar de un evento, Sandro, ya en la primera fecha de la Gaucha en Campana, que es una gran incentivación para los chicos en el patinaje, ¿no? Sí, como te dije anteriormente, los chicos estaban muy ansiosos por competir otra vez, porque no es lo mismo competir que entrenar. Ellos quieren participar de eventos y maratones y carreras y todo eso, que ahora pronto también se hace otra en Junín y esperamos estar ahí también. Claro, la tercera edición de la Maratón de Junín, ¿estás hablando? Claro, sí, creo que se estaba organizando una maratón, no carrera, una maratón de rollers, así que probablemente estemos ahí también. Bueno, perfecto, muy bien. ¿Cuántos alumnos tenés en esta escuelita? Mira, en realidad entrenamos martes y jueves de 5:30 a 7:30 de la tarde acá en el playón del Parque Municipal, del Parque Municipal acá en Pergamino. Y los viernes de 5:30 a 7, de 5:30 a 7 de la tarde entrenamos en un centro deportivo Hernández que tenemos en otro lugar, como a 10 minutos de acá. Acá debe haber alrededor de 25 nenas. Ajá. Y en Hernández también, más o menos, prácticamente lo mismo. El tema es que allá van mamás, chicas grandes también casi. Claro. Patinaje para todos. Que es bueno también de que gente grande se prenda con el roller, ¿no? Claro, por supuesto. Es importante y aparte, Sandro, tener en cuenta de que esta forma de que el patín también crezca, ¿no? Por supuesto que sí, es lo que más deseo. Mira, me encanta a mí el patín, me encanta rolear, me encanta. Claro, totalmente. ¿Y tenés apoyo ahí de la municipalidad de la Dirección de Deportes ahí de Pergamino con el tema del patinaje? Sí, gracias a Dios, el secretario de Deportes, Maximiliano Greganti, y la Muni se están portando una barbaridad con nosotros porque nos dieron el espacio para poder organizar el evento el 26, que el panorámico es municipal, y nos dieron una re mano para en muchas cosas, en muchos aspectos para poder llevar adelante la segunda fecha de la Gaucha. Bueno, eso es muy importante, tener el apoyo, ¿no? de quienes gobiernan para el crecimiento del patinaje. Me imagino que está muy bueno, ¿no? Crecer de esa manera todo el tiempo. Sí, por suerte, gracias a Dios, estamos ahora sí te puedo decir que estamos contentos y disfrutando de lo que nos gusta. Bien, ¿y qué expectativas tenés, Sandro, para este año con tus con
con tus escuelas, aparte de participar de la segunda fecha de la Gaucha, y no sé si vas a participar en Junín, ¿qué expectativas tenés vos? Sí, expectativas, que la escuelita crezca, que las nenas disfruten lo que hacen y poder participar de cuantos torneos haya. Que crezca, principalmente que el colegio crezca y que no se venga abajo. No, por supuesto, no se puede venir abajo. Creo que si esto está todo en movimiento y se respetan todas las cosas. No sé cómo está el tema COVID. Perdón, no te escuché. No sé cómo está el tema de COVID ahí en Pergamino. No, gracias, por suerte, gracias a Dios, hace, por decirte algo, una o dos semanas que casi no hay casos. Hay muchos vacunados, así que eso nos ayuda mucho. Ajá, ¿y tienen todo liberado ahí, Sandro? No, todo liberado no, pero en un 70% estamos liberados. Claro, claro. Sí, no, está bien, está bien. No, preguntaba porque ya hay lugares donde ya está totalmente habilitado casi todo, ¿viste? Voy a ir a algunos mensajes de la gente, Sandro, y ya sigo contigo. Hola, dale, Bruno, dale. Acá, desde Bárbaro. Te cuento que mi nieta Pilar está volando, ya se va a el avión a Mar del Plata, se la lleva a la acompañar. Estará con las águilas, están escuchando las carreras acá, haré fuerzas a mi nieta, dice Pilar Ruiz. Besos, Rulo, suerte mi nieta. Daniela Borros, que dice saludos del equipo del Grano Rosario, dice buenas tardes. Hola, Rulo, dice ahí estaremos en Pergamino, dice Daniela Borros también, bien, ahí está ya gente que se va a sumar a ese evento también, Sandro. Sí. Ojalá, bienvenidos todos. Sí, aparte, yo pienso que va a haber también una gran cantidad como hubo en Campana, porque está ahí, la Asociación Gaucha también nuclea varios clubes ahí. ¿Sandro? Y en Campana hubo 170 competidores. Sí, ¿me escuchás? Hola. Sí, ahí te escucho. Hola. Sí, te escucho. Te decía de que en Campana hubo 170 competidores, así que con que andemos alrededor de eso, 120, 130, ya por ser la primera carrera en Pergamino, súper feliz, ¿qué te parece? ¿Sabe qué? Sí, aparte que creo que va a ser un evento hermoso para toda la familia de Pergamino también. Sí, va a ser algo único, algo maravilloso en Pergamino. Pues bien, perfecto. Y acá no mucho nos va a haber que hablar de pedaje ni nada por el estilo, porque estamos todos cerca de Pergamino, Sí, Rosario tampoco está tan lejos. Estamos ahí nomás. Bueno, ya empezamos a sentir un poco el viento de Pergamino. Hay un poco de viento, se escucha a través de los parlantes. Sí, el tema que me olvidé los auriculares, ¿viste? No te hagas problema, que tenemos buen audio. A veces por ahí se complica cuando no hay un buen audio, pero bueno, esta vez sí lo hay. Esta vez lo hay, exactamente. Bueno, muy bien. Ahí seguimos viendo a los chicos en los entrenamientos. Así que están hasta las 7 de la noche, ahí, ¿no? 7 y media de la noche, Sandro. Sí, de martes y jueves de 5 y media a 7 de la tarde, 7 y cuarto, por ahí. Cuando ya se va el sol. Pero claro, sí, en verano cambiamos un poquito el horario por el tema del calor, el calor del pavimento. Claro, claro. Ya entrenaríamos en verano allí a partir de las 6 de la tarde hasta 7 y media, 8. Claro. Y los sábados hacemos velocidad y resistencia en el panorámico, donde se va a hacer el evento el 26. Bien. Que es más amplio, es más grande. Ajá, bien. Bueno, cuando estén en ese lugar, te voy a pedir que me mandes un video para conocer lo que es ese lugar, Dale, el sábado que viene a las 4 de la tarde vamos a ir a entrenar allá, así que te paso.
Dale, dale, buenísimo. Bueno, Sandro, ha sido un placer tenerte en Maratones Argentinas, por primera vez y con esta escuelita que, bueno, cuando iban a arrancar apareció la pandemia y no pudieron arrancar. La verdad que es fantástico que estén trabajando y estén haciendo muchísimo por el patinaje ahí en Pergamino, Sandro. Gracias, el placer es mío y a pesar de la pandemia, la escuelita persistió y resistió. Y va a Eso crecer, va a crecer. es lo importante, porque hay que contener muchísimo a los deportistas, a los patinadores, Sí. para que no dejen la actividad, que se diviertan, que se caigan, se levanten y sigan patinando. Eso es lo más lindo y lo más importante que los puede pasar. Sí, el mensaje que yo siempre le doy, que caídas va a haber siempre, que está en uno si se decide levantarse y seguir o no. Así que Totalmente, se caen los grandes patinadores, no se va a caer un niño, obviamente. en todo deporte va a haber golpes y que eso se lo tienen que mentalizar. Así que, no, pero más allá de los golpes y todos, ellos siempre se levantan y se sacuden y siguen, nada más. Totalmente, totalmente, Sandro. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo para Maratones Argentinas y conocer un poquito la escuelita de Pergamino, ¿eh? Lo mejor para ustedes, lo mejor para la gaucha y bueno, lo mejor de los mejores, Sandro. Muchas gracias, Rulo. Un abrazo grande. El gusto fue mío. Bueno, gracias, que tengan buenas tardes y a seguir trabajando con los entrenamientos, ¿eh? Gracias, Rulo. Un abrazo. Un abrazo grande para dos. Bueno, ahí pasaba la gente de Roller Velocidad Pergamino esta tarde de martes, una escuelita nueva que fue bastante complicada por el tema de la pandemia, ¿no? Pero bueno, por suerte han podido mantener todo y empezar a trabajar, porque justo cuando iban a arrancarlo agarró la pandemia y no pudieron. Y bueno, por suerte ellos pudieron seguir trabajando, pudieron arrancar. Pudieron estar en la Asociación Gaucha en la primera fecha, que fue hermoso que hayan participado, ¿no? Eso es muy bueno. Así que qué importante es todo eso, ¿no? Bien, felicitaciones a la gente de Pergamino y a seguir trabajando muchísimo por el patinaje. Bien, vamos a ir a lo que se viene. Antes de irme a lo que se viene, yo voy a agregar un nuevo evento que no está agregado todavía en el sistema, que ya lo vamos a agregar seguramente mañana. Vamos a ir a lo que llegaba hace un ratito, antes de que arranquemos con lo que se viene, este evento también se viene, ¿no? Ahí tenemos, a ver, ahí está, ahí está. Lo vamos a ampliar. Bueno, el homenaje a Javier Rodríguez, que va a ser en Moreno el 3 de octubre. Este homenaje que también se había suspendido por la pandemia, me acuerdo que iba a haber una fecha, y bueno, no se pudo. Bien, el homenaje a Javier Rodríguez que va a ser el 3 de octubre en Moreno, ¿eh? Bueno, a tener en cuenta, creo que ya está publicado en la página. Bien, eso es lo que había llegado en el día de hoy. Ahora sí, vamos a ir a lo que se viene exactamente. Vamos a los eventos que se vienen ya prontito, es muy pronto. Bien, ahí está la Liga Nacional de Clubes que va a arrancar el jueves 16 al 19 de septiembre, 4 días a todo patinaje. En el patinódromo Adalberto Lugea de Mar del Plata. El segundo encuentro de roller y patín carrera que va a estar en Trelew, Puerto Madryn, el 18 de septiembre, exactamente. Acá tenemos el segundo torneo regional de patín carrera, que era lo que estábamos hablando hace un rato, en Pergamino, el 26 de septiembre, escuelas intermedias y federados, organizado por la Asociación Gaucha de Patín. Bueno, ahí se viene también el circuito de maratones en Neuquén, en Plotier, exactamente el primer circuito, porque esto va a tener unos cuantos circuitos, y que va a tener premios en efectivos, ¿eh?
Y lo que se va a venir también es la tercera edición de la maratón en línea de Junín, que es lo que estábamos hablando recién con Sandro, de patín, carrera, velocidad, pergamino. Bien, ahí tenemos los eventos que se vienen. Así que, bueno, todo eso se viene ya muy pronto, ¿no? Bueno, me quedé con algo del tema de los jueces nacionales, ¿no? Para esta Liga Nacional. En lo que se decía, ¿no? Que iban a ser 9, pero algo me dice que por ahí van a llegar a ser 7. El reglamento nos dice 12. Bueno, creo que hay cosas. Todavía no se ha hecho un curso de jueces este año. Hay pocos jueces nacionales, sinceramente. Algo que tendrían que haber empezado a hacer, ¿no? Todavía faltan muchas cosas. Otro día vamos a estar hablando de todas esas cosas. Pero la verdad que no han hecho un curso de jueces todavía, que tan importante, jueces nacionales principalmente, que es lo que está faltando cualquier cantidad. Bueno, hasta aquí llegamos con la información en el día de hoy. Nos volvemos a ver mañana con más Maratones Argentinas TV en vivo. Así que, bueno, quiero agradecer a Proyecto Creativo, a MBS Informática y Word Argentina que hicieron posible esta transmisión en el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos. Como siempre, un placer a todos los que han estado comentando ahí en el chat. Mando un saludo a Bobby Kaiser, que siempre está ahí conectado en las transmisiones de Maratones Argentinas, ¿eh? Bueno, que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos mañana con más Maratones Argentinas en vivo. Gracias a todos, ¿eh?